Y en Santander, específicamente en Bucaramanga, la dirigencia política también opinó con respecto a esta reforma política. A esta hora nuestra compañera Karen Sánchez nos entrega más detalles. Karen, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Ángel y televidentes. Pues hay que decir que aunque ya se confirmó la reforma política este miércoles, entrará a debatirse nuevamente. Por eso quisimos consultar con algunos dirigentes políticos y la misma ciudadanía al respecto. El día de hoy se pensaba dejar en el orden del día. Eh, la reforma política, pero al parecer no la van a dejar porque no encuentran todavía la, la, eh, eh, no se ha llegado como a un acuerdo ni como a un consenso entre los diferentes partidos de cuáles son las nuevas reglas electorales. Hubiésemos querido, como lo expresó la bancada en el Congreso de la República, una reforma política más profunda que realmente diera mucha participación democrática. La reforma que se ha dado no ha sido lo suficientemente, digamos, que progrese en ese sentido a buscar la democracia. De igual manera, el senador Mauricio Aguilar manifiesta que se han recortado temas significativos a lo que inicialmente había presentado el gobierno nacional. No podemos eh, desconocer que todavía hay mucha desigualdad frente al partido de las FARC y a los partidos tradicionales. Hoy lo que se pretende todavía es entregarle muchas prebendas y muchas garantías al partido de las FARC y en la cual pues pone eh, en desequilibrio a los partidos eh, tradicionales. Entre los cambios se aprobó la creación de la Comisión de Aforados en reemplazo de la actual Comisión de Acusación, un tema que recobró vigencia ante los escándalos de corrupción. Eh, los cambios sí deberían hacerse, pero que reformen total toda la justicia, tanto civil como penal. Y de familia, ¿sí? porque hay una corrupción absolutamente. Bien, pues hay que decir que no se descarta la posibilidad de que algún representante de la Cámara pueda pedir la modificación del orden del día este martes para poder incluir este proyecto que ya entraría a definir la plenaria. Por el momento es toda la información. Continúen con más de Oriente Noticias. Buenas tardes. Canaltro.com